Here's a man who can definitely make a difference. Where do I start? Winner, hard worker, great footballing brain, set piece expert, magic right foot, and leader. So what is he most of all? Winner. Beckham standing over him. 90 minutes up, we're into stoppage time. The scene is set for a would-be hero. Beckham. Would you believe that? David Beckham, another pick. David Beckham, señoras y señores, es la nueva leyenda del Pro Evolution Soccer 2018 en un contrato ya de a largo plazo, sin mencionar de cuánto va a durar. Beckham va a estar ahí con PES, embajador exclusivo, figura. Y yo estoy emocionadísimo porque, debo confesarlo, es mi ídolo favorito de toda la historia del fútbol. Si a mí me preguntan cuál es mi jugador favorito, este es el hombre, David Robert Joseph Beckham. Como pueden ver ahí, peinado. Yo, como conozco la vida de Beckham, sé que este es el peinado que usó en el Mundial del 2002, cuando fue ahí a Corea, Japón. David Beckham va a contar con 5 versiones, sí, 5 versiones de este jugadorazo, ¿ah? ¿Eh? Va a ser su etapa por el Manchester United, Real Madrid, AC Milan, LA Galaxy y PSG, donde se retiró. Aquí vamos a proceder a ver la nota oficial que lanzó Konami, como pueden ver, Player ID totalmente Player ID de David Beckham ahí con su pegada única. Yo creo que fue uno de los primeros Player ID que tuvo Winning Eleven en la historia, obviamente Winning Eleven en Pro Evolution Soccer. Y Beckham aquí dice: es un gran honor formar parte del equipo de leyendas que trabaja con Konami como embajadores del PES. Recuerden que Beckham va a estar como embajador también de la marca. Estoy ansioso por ver mi carrera representada en este fantástico juego y trabajar con un equipo tan talentoso como este y que obviamente ama al fútbol. Aquí pueden ver unas imágenes que ya tienen ahí de David Beckham. Y bueno, vamos a ir ahí a unas predicciones, cuáles creo que van a ser los peinados que van a estar de Beckham. Yo me jugué por una selección bien facilita y bien obvia. Obviamente al conocer la carrera de Beckham, esta no puede faltar, ya tiene que estar sí o sí. Ahí como pueden ver, Beckham galáctico, tiene que estar sí o sí. El jugador inglés en esta etapa marcó una época con este peinado platinado con doble coleta que después fue copiado ahí por varios futbolistas. Y también pasamos a otra etapa cuando se fue a Los Ángeles Galaxy. Yo creo que este es lo más recordado cuando se tinturó blanco el pelo, cuando se lo dejó totalmente rubio. Fue el primero en hacerlo, ahora está bien de moda ahora en el fútbol, pero David fue el primero en lograrlo. Así que tiene que estar, yo creo que sería muy bueno. Y es una de las más significativas por su paso en los Estados Unidos cuando llegó. Y ojalá también tenga el tatuaje ahí en la nuca. Y por último, ya la versión final de David Beckham cuando consiguió salir campeón en Francia y posteriormente retirarse. David Beckham ahí con su peinado ya más ordenadito, a lo caballero, para atrás. Yo creo que una de esas versiones tiene que estar, no pueden faltar. Así que recuerden que David Beckham va a estar disponible en el modo My Club. Es embajador, es exclusivo, podrá jugar solamente con él en Pro Evolution Soccer 2018. Va a ser como volver a Winning Eleven 6. Ahí con John Cavito también, que va a estar en los comentarios, así que yo estoy vuelto loco, estoy feliz, contento porque este es mi jugador favorito. Así que muchachos, nos vemos en un próximo video de Pro Evolution Soccer. Adiós.